Para el día sábado 15 estamos planificando y organizando una fiesta grande, bonita, donde esperamos y desde ya estamos invitando a todos nuestros connacionales residentes aquí en Río Gallego y en los alrededores, porque estamos pensando en un evento que podamos reunir hasta quizás 4.000 personas. En el eh, polideportivo de la caja, donde vamos a tener dos grandes actividades. En la mañana, entre el mediodía y más o menos a las 3 de la tarde, va a ser un patio de comidas donde vamos a estar ofreciendo un menú bastante variado. Están las empanadas, están los milcaos, están los, eh, eh, los curantos. Así que hay una buena variedad de, de productos con la mejor calidad. En ese sentido, quiero invitarlos a que pueden venir a comprar tranquilamente, porque vamos a tener todo controlado por la municipalidad y por Bromatología, en el sentido de garantizar que sean productos de óptima calidad y puedan comer tranquilos y disfrutar de una buena variedad de comidas chilenas. Y después en la tarde, a las seis, se abre ya el polideportivo para el, eh, la recepción de los chilenos que vayan a lo que va a ser el show. A a partir de las 9 de la noche. Hay también muy buena música, está igualmente abierto para poder comer y bailar los que quieran bailar, así es que va a ser una, un evento, digo... Realmente bonito, muy interesante. Consul, va a ser claramente un punto de encuentro y de reencuentro para muchísima gente que a lo mejor por distintas cuestiones no se puede ver durante, durante el año. Bueno, este va a ser el lugar indicado. Sí, efectivamente. Queremos que sea un lugar de reencuentro para primero conocernos con, eh, con la colonia chilena, se vuelvan a reencontrar amigos y que incluso inviten también a sus amigos a venir a participar de este evento, a sus amigos argentinos, porque no es una fiesta que diga solo para chilenos, sino que... Todos nuestros amigos están invitados. De manera tal de venir a disfrutar y pasar una tarde muy agradable y una noche con un show realmente de primera calidad. Preparándonos para este próximo 15 de septiembre, lo dijo el cónsul, la verdad que vamos a estar explotando el polideportivo de la Mutual de la Caja con las fiestas patrias chilenas. Eh, como dijo el patio de comidas inaugurado a partir de las 11 de la mañana, eh, hasta las 3 de la tarde, con la conducción de Jorge Guerrero Rogel, el chileno más famoso que tiene Río Vallegos. Así que bueno, como dijo el cónsul hace unos minutos, era unir a los chilenos, también creo que que esta fiesta de patria va a unir a, muchos, a mucha gente, ¿no? Y también a invitar a toda la comunidad argentina, que seguramente es mucha, eh, que nos va a acompañar. Muy buenos artistas para la noche. 6 de la tarde abrimos las puertas. Garantizar que haya buena seguridad. Eh, atención. Eh, Atención de primer nivel, eh, vamos a tener este, una ambulancia, grupo electrógeno, castillo inflable para los chicos, muchas sillas, mesas. Va a haber, la verdad que va a estar todo previsto para que sea un gran show este próximo 15 de septiembre en el Polideportivo. ¿no? Me interesa conocer algunos de los artistas que van a estar sobre el escenario. Bueno, eh, a, de Punta Arenas Chile viene dosis de cumbia, es el, la, la frutilla del, del postre. Va a estar este, la banda de la policía también haciendo la apertura. Excelente la banda. Van a estar todos los artistas, eh, artistas locales, como los rancheros de... Río Gallegos también, va a haber este José Toledo, que también va a estar recoso, la conducción de Jorge Rogel, y bueno, eh, también va a estar las toallitas australes, las chilenas, las argentinas, y la verdad es que vamos a tener una buena calidad y una calidad de artista, y también una linda puesta en escena, eh, lo que va a ser lo que es la iluminación y lo que es el sonido excelente de primer nivel, y también una buena ornamentación, que es lo que... Le, eh, queremos garantizar que la gente vaya este próximo 15 de septiembre en el Polideportivo, que la vamos a pasar re, re lindo, Javi. Entradas en venta. Entradas en venta la pueden adquirir en el F Muñón a través de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales, en Avellaneda 928, en el Sindicato de Empleado Comercio, también ahí en Zapiela 73, y si no, en el Mercado del Puglas de las 23 producciones, acá en la Escuela número 1, sábado y domingo. Así que bueno, nada, Javi, queda la invitación abierta, así que lo esperamos todos al 15 de septiembre en el Polideportivo en la Mutual de la Caja.